de México, al maestro Rafael Barajas, el Fisgón, quien es además el presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, quien seguramente se está recargando, cargando de risa por esto que está pasando en el Frente Amplio opositor. Solitos están dando cocolazos, jalones de oreja, patadas, sombrerazos y lo que venga. Mi querido Fis, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Pues muy feliz. Bueno, no feliz. Estoy. Te traicionó. Te traicionó el subconsciente. Perdón. Pues muy sorprendido, muy apenado y muy sorprendido por lo que le está pasando al PRD. Yo creo que una vez más van a tener que salir a pedir voto por voto y un recuento sólido de los hechos. Y ahora, yo no sé en qué cabeza cabe que pensaron que siendo un partido marginal, un partido que se presume, ser de izquierda, cosa que todos dudamos, hacen una alianza con el PRI y el PAN y piensan que no les van a hacer fraude. Digo, si esa ha sido la historia eterna del PRD, ¿no? Es decir, es una cosa increíble lo que les está pasando a estos muchachos. Fíjate, es una escalada. Cada vez que se presenta una elección y que el PRD participa en esta elección, en los últimos 4 años, ha perdido el registro. Perdió el registro. Cada que hay una elección estatal, el PRD participa y pierde el registro de manera mecánica, de manera automática. Entonces, pues, ¿ante qué estamos? Pues estamos realmente ante un partido en plena descomposición. Estamos ya ante un partido que ha forjado con mucho ímpetu su propio entierro. Yo te recuerdo que en 2006 el PRD ganó la elección presidencial con Andrés Manuel López Obrador al frente. Es decir, Calderón dirá que no, que fue una elección muy limpia, etcétera. Pero esa fue una elección claramente fraudulenta y el PRD había ganado esa elección con limpieza. Entonces, hay que revisar qué han hecho el taladro de estos dirigentes políticos, ¿sí? Que hacen un esfuerzo muy serio para demoler uno de los proyectos más importantes de la política mexicana de los últimos 40 años, porque el Partido de la Revolución Democrática fue un proyecto importantísimo, fue un proyecto realmente serio, fue un proyecto que aglutinó a muchas fuerzas. Pero fíjate, no son los únicos deudos de la contienda interna del Frente Amplio por México. También tenemos a Silvano Aureoles, a Cabeza de Vaca, ¿no? Que es otro personaje que es un caso increíble, porque es un tipo que está prófugo de la ley y que hizo pre-campaña desde un lugar no determinado, ¿no? Porque no lo fueran a agarrar. Es decir, y este personaje también se supone que consiguió los votos suficientes y también lo sacaron del paquete. Y tenemos también unas denuncias muy sólidas, muy fuertes, de este actor panista que estaba metido en la contienda y que fue a decir que Marco Cortés le pidió que declinara a favor de Xóchitl porque todo ya estaba hecho. Jorge Luis Preciado. Date cuenta de lo que estamos viendo. Y ojo, al lado de estos personajes, lo que estamos viendo es una cosa muy interesante, porque nos dicen, es un proceso abierto a la sociedad civil, tal, tal, y los personajes que quedan son dos del PRI, son dos del PAN. La sociedad civil, ¿dónde quedó en todo este proceso? ¿Dónde quedó Juanito? ¿No? Que supone que tenía, ese era mi favorito, debo confesarte, ¿no? Sí. Dice Jaime Ballesteros en el chat, y creo que es uno de los mejores mensajes que han enviado, de las mejores opiniones. Dice, Jesús Zambrano pensó que en el PRIAN le iban a respetar eso de que perro no come perro, y ya se dio cuenta que ni esa le respetaron en la alianza putrefacta. No, pero además está muy claro que es una decisión que están tomando las élites económicas del país. Es una decisión en la cual los partidos, estos partidos realmente están funcionando como marcas. Es decir, hay toda una lógica de libre mercado en todo este proceso.
Es decir, Claudio X González hace su inversión, el empresariado hace su inversión, invierte en productos que son el PAN, el PRI, el PRD, y espera tener los resultados, espera tener resultados rentables de todo este proceso. Entonces, obviamente es una simulación todo el proceso electoral del Frente Amplio por México. Está claro que es una mentira de cabo a rabo. Y lo vimos desde que trataron de integrar su equipo, esta especie de INE, donde estaba Sergio Aguayo y todo, ¿no? Que se deshizo a las 24 horas, ¿no? Y lo estamos viendo con estos resultados. Ahora, sí me parece increíble la situación de extrema debilidad que tiene el PRD, que dice que está descontento con los resultados, sabe que lo pusieron fuera, y dice que pone en pausa su relación con el Frente Amplio, pero que va a seguir ahí. Que pone en pausa, ¿qué quiere decir? Que no va a participar en la reunión de hoy, que ¿hasta dónde va a llegar esta negociación? ¿Qué les pueden prometer? Y lo que dice Paco Cruz es correcto. Lo que están viendo ahorita, lo que vamos a ver ahorita, es el reparto de las plurinominales, porque tampoco pueden aspirar a muchas diputaciones por la vía directa, y mucho menos los señores del PRD, ¿no? Entonces, es de veras una pena, una vergüenza lo que han hecho estos señores con un proyecto por el que mucha gente sacrificó su vida. Yo te recuerdo que en tiempos de Salinas mataron a cientos de perredistas por defender el derecho al voto, por defender la limpieza electoral. Y lo que hicieron estos señores es muy grave, ¿no? Y obviamente esto... Claro. Pues, sí, se explica que tenga un costo político, y el costo político es que se están quedando absolutamente solos. Oye, querido Fis, en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a una consejera electoral, a una consejera del INE, la consejera Zavala, y creo que esto es muy grave, porque ya lo venía señalando en diferentes conferencias matutinas el presidente, que por cierto es un reflejo de lo que tú publicas en uno de tus más recientes cartones, de tus más recientes caricaturas. Pero primero lo que dijo el presidente en la mañanera sobre la consejera Zavala, y luego vemos tu cartón del día de hoy. ¿Puedo poner? Para que vean de dónde está. ¿Dónde está la mala fe, la mentira, ¿no? ¿Cómo son de adversarios, además más de incógnitas, los conservadores? Y muy, muy corruptos, ¿eh? Muy, muy corruptos. No todos, la mayoría. Esto es lo que puso una consejera vinculada al PAN para que me acusaran. Escribió en su denuncia que yo había dicho que esa persona fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto, porque me acusan. ¿Cómo se llama? De violencia política de género. Entonces, para cuadrarme, ¿no?, el delito o la falta, le puso esto. Para que se me acusara de violencia política de género. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Y yo dije esto. No es como el flanco derecho. De ahí ya eligieron los de arriba. Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron. Eso ya está resuelto. Es una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba. El gerente del bloque conservador, Claudio X González,
Y ahí pusieron, ¿dónde digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto? Nada. Lo interpretaron con el siguiente texto. Supuestamente dije, la van a utilizar para engañar al pueblo. Y esto fue lo que dije. Entonces escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías. Pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. Ella, hubo uno que hablaba de tepucatas, ¿no? Pues ahí está cómo exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Zavala, la consejera del INE, que además preside, si recuerdo bien, a ver si no me falla la memoria, la Comisión de Quejas y Denuncias en el Instituto Nacional Electoral. Va de la mano con lo que publica el FIS, con la caricatura que le voy a presentar a continuación, una de las obras de arte del maestro Rafael Barajas, el Fisgón. No sabemos si pedir una disculpa porque mandamos callar al presidente por algo que no dijo, o si lo mandamos callar de nuevo porque nos puso en ridículo, y ahí están los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues ya queda claro que no solamente son los magistrados, sino también consejeras del INE, como la señora Claudia Zavala. Y mi querido Fis, pues arrecia esta guerra judicial, esta guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo creo que no acabamos de medir lo grave que es que el Tribunal Electoral, a partir de un informe mal hecho del INE, perdón, tendenciosamente operado por el INE, de un sector del INE, de la consejería del INE, le quiere imponer medidas medidas cautelares al presidente de la República por algo que no dijo. Es que es una cosa increíble. Date cuenta de lo que estamos hablando. Al presidente de la República lo están acusando, es decir, lo están sancionando por algo que no hizo el presidente de la República. Yo te pregunto esto, si pueden hacer esto con el presidente de la República, ¿dónde quedamos el resto de los mexicanos? ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Qué pasa con los ministros? ¿Y qué pasa con los ciudadanos comunes y corrientes? ¿No? Es decir, ¿quién puede defendernos de un aparato judicial de este tamaño? Porque está, es decir, es curioso porque ahorita el Tribunal Electoral se lava las manos diciendo, bueno, yo no puse, nosotros sancionamos a partir de lo que, de cómo estaba escrita la demanda, pero perdón, la demanda, en primer lugar, está mal escrita y la tendrían que haber revisado. ¿Cómo le van a creer así nomás a la consejera Claudia Zavala sin revisar las palabras textuales del presidente? Porque es increíble, porque quieren interpretar la ley al pie de la letra, ¿sí? A partir de unas frases que son inexactas. Y no puedes hacer eso. Eso es una total, es decir, eso es totalmente absurdo. Si la ley es muy específica y la ley establece que para que haya violencia de género se tiene que cumplir ciertos factores y las frases tienen que ser como muy precisas y muy claras, esos presupuestos no se cumplieron en este caso y sin embargo se lanzan a hacer todo su procedimiento contra el presidente de la República. Es que es muy grave. Y la otra cosa es que pues esto, por supuesto, es decir, esto es básicamente guerra judicial. Es lawfare puro y duro. Es guerra judicial a todo lo que da. ¿Qué es la estrategia que han utilizado las derechas de todo el continente latinoamericano, el subcontinente latinoamericano, contra todos los gobiernos progresistas? Y hoy en México, esta estrategia está a todo lo que da, a todos los niveles. Hay dos casos que me gustaría que pensáramos y uno y que son muy emblemáticos de esto, además de la acusación contra el presidente de la República. Bueno, tres casos. El primero
Es el caso de una juez de Veracruz, que es la juez Angélica Sánchez Hernández, que esta es una juez que dictó, que le dio libertad a un narcotraficante muy, muy conocido, ¿sí? Un traficante veracruzano muy conocido, y lo soltó a la calle, creo que es el compa Playa que le decían, algo así, y lo soltaron, ¿sí? Y el señor, pues puede de esta manera, pues, seguir delinquiendo con toda impunidad. Digo, ¿para qué están los jueces? Sino para detener a los delincuentes y para que realmente los delincuentes dejen de hacerle daño a la sociedad. Y esta juez fue liberada por otra jueza, que es la jueza Daniela María León Linarte, que dio un plazo de 24 horas para que Angélica Sánchez Hernández fuera puesto en inmediata y absoluta libertad sin condicionamiento alguno. Estás hablando de cosas muy graves, es decir, y yo te lo voy a decir con toda honestidad, aquí no parece que estén actuando para defender a la ciudadanía, no parece que estén actuando por apego a las leyes, parece que los jueces están actuando, digamos, con una suerte de espíritu de cuerpo para defender a los suyos, aunque sean chuecos. Y eso, no es el único caso que hay de esta calaña. Hay otro que es posiblemente hasta más doloroso, ¿no? Que es el caso de Uriel Carmona Gándara, que es el fiscal de Morelos, que había dejado sembrado Graco Ramírez. Y esto es una cosa que hicieron muchos de los gobernadores del viejo régimen. Si tú recuerdas, a Jorge Winkler en Veracruz, el fiscal Jorge Winkler lo deja el gobernador saliente. Lo mismo pasa con Edgar Beitia de Nayarit. Edgar Beitia hoy está condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, y Jorge Winkler está ahorita en un penal de alta seguridad en México. Y lo mismo ocurre con el fiscal Irving Barrios Mojica de Tamaulipas, que también está denunciado por encubrimiento en el asesinato de un diputado. Y el caso de Uriel Carmona es un caso particularmente duro, particularmente severo, porque es un fiscal que se ha hecho cargo de casos muy, muy delicados, como el caso de Samir, el defensor Samir Flores. Samir Flores, el defensor de la ecología de la zona. Uriel Carmona trae el caso y no ha resuelto nada. Y aquí lo que es muy grave es que hay un caso de un feminicidio que es brutal, ¿sí? Y el fiscal de Morelos determina que no hubo feminicidio, que la muchacha murió por congestión alcohólica. Y luego la Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, atrae el caso, le hacen una segunda autopsia y resulta que esta muchacha falleció por golpes, por contusiones, por agresiones múltiples. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué estaba haciendo el fiscal? Es decir, ¿por qué el fiscal de Morelos? Además son golpes que son evidentes. ¿Y por cómo es que el fiscal de Morelos no vio? O lo que pasa es que sí vio y simplemente determinó hacer otra cosa. Y tienes además esta cosa que es bastante brutal, de que se le incauta el teléfono, se le incauta el WhatsApp, y se puede ver ahí claramente cómo este fiscal de Morelos pide que se vigilen al gobernador de la entidad y a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque iba a una gira por Morelos, y que entre otras cosas, a la gente a la que le pide que haga parte de esta vigilancia, es un empresario también acusado de tener nexos con el narcotráfico. ¿Cómo pueden estar defendiendo estos personajes? Es que es muy escandaloso. Es decir, sí, está cada vez más claro que se necesita cirugía de fondo, se necesita hacer una reforma urgente y radical a todo lo que es el Poder Judicial. Y fíjate, como parte del proceso de los de la guerra judicial, tenemos los procesos que se están haciendo contra los libros de texto,
que es una cosa increíble. Es muy claro que Claudio X. González tiene un aparato jurídico que está dedicado a montar amparos, casos de demandas, litigios, y que hasta tiene una empresa a la que le ponen litigio estratégico. Digo, es una cosa, es decir, si eso es un lawfare, es una guerra judicial perfectamente organizada. Y a mí no se me olvida, no se me puede olvidar que uno de los patrocinadores más importantes del grupo Va por México es ni más ni menos que la National Endowment for Democracy. Es Estados Unidos. Es Estados Unidos metiéndose en los asuntos internos de México. Esto mismo hicieron en Bolivia, esto mismo hicieron en Ecuador, esto mismo hicieron en Brasil, esto mismo hicieron en Argentina. Es una guerra judicial muy bien montada, muy organizada, muy trabajada por actores políticos específicos con el apoyo de un sector de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Y esto es lo que hay que revisar. Bueno, y no está por demás decir que el presidente le puso un raspón, pero impresionante a este juez del octavo distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, con la carta que leyó, que le envió, luego de que le ordenara ya no hablar de la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. El presidente le advierte malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia es usted. Así le contesta el presidente al juez, que se ha dedicado a proteger delincuentes, lo señala, por proteger, entre otros, a Joaquín Guzmán Loera para que no, en su momento, fuera extraditado a Estados Unidos. Choque frontal, choque de trenes, y yo nada más quiero decir que te lo he escuchado a ti y aquí en Sin Censura ya por años, que hay que estar con el ojo encima, que hay que estar al pendiente y entender que en esta cuarta transformación no todo se acaba cuando se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador. La boca que se me haga chicharrón, pero si nos descuidamos tantito, van a buscar meter al presidente a la cárcel, como lo han hecho en otros lugares, tristemente, como pasó en Brasil, a pesar de que ahora veamos a Lula abrazando a Dina Boluarte, la golpista de Perú, pero ha pasado en diferentes partes y no podemos darnos el lujo de bajar la guardia, por decirlo de alguna manera. Fis, ¿con qué reflexión, con qué comentario cerrarías? Sí, mira, lo de la guerra judicial viene aparejada con una guerra mediática. Y fíjate que tienen una peculiaridad la guerra mediática y la guerra judicial. Yo pensaba que la guerra mediática sola tenía que ser permanente, y la guerra mediática es permanente. En el momento en el que dejan de atacar, aunque sea con mentiras, pierde efectividad, desfondan todo lo que han construido durante mucho tiempo. Entonces, porque de repente aflora la verdad y la verdad tiene su peso específico. Pero lo que estamos viendo es que la guerra judicial también es permanente. Es parte de la estrategia, es parte de la razón de ser, es parte de las bases de la guerra judicial, el también ser permanente. Entonces, pues sí, estamos viendo cómo están sentando las bases para hacer juicios políticos al final de este sexenio contra actores relevantes de la Cuarta Transformación. Uno de ellos, por supuesto, pues sería Andrés Manuel López Obrador. Si lo acusan de lo que sea, lo acusan de todo, y si no avanzan más, es porque la campaña mediática no prende, porque existen las mañaneras, porque existen estos espacios como el tuyo en el que se puede disentir de la voz dominante de los grandes medios, pero también están en guerra, por ejemplo, contra Hugo López-Gatell, al que acusan de genocidio. Fíjate bien, de genocidio. Al hombre que organizó la vacunación en todo el país, lo acusan de la vacunación contra el COVID, al que estuvo dando la cara ante la epidemia, lo acusan de genocidio. Entonces, no será raro que busquen llevar a la cárcel a Andrés Manuel. Es decir, no, que no se te haga raro, pero bajo ningún concepto, a él, en especial a figuras que les molestan, a las figuras que los han perseguido. Por ejemplo, se van a ir contra Raquel Buenrostro, se van a ir contra Pablo Gómez, se van a ir contra actores éticos de la 4T,
¿sí? Que les molestaron durante su gobierno. Entonces, por supuesto, yo sí te apuesto lo que quieras, desde ahorita te apuesto a que van a buscar litigar contra López Obrador y van a buscar meterlo a la cárcel. Ya me asustaste. También estaremos en la lista tú y yo. Con menos cargos, digamos. Pero es parte de lo que hacen. Pero es parte de lo que hacen, es parte de su tarea. Es parte de lo que permite desacreditar a todos estos actores. El caso de Rafael Correa en Ecuador es increíble. Ahorita que acaba de ocurrir el asesinato del candidato, de este candidato presidencial. Pero hay que sacar el caso de Rafael Correa. Es increíble. Entre los litigios, entre las cosas que se presentan, hay una acusación que acusa a Rafael Correa de una cosa que se llama influencia psicológica. Es decir, que Rafael Correa ejerció una influencia psíquica, ¿no? Que Rafael Correa tuvo influencia psíquica sobre algunos actores para que se robaran el erario. Y perdón, pues es una barbaridad, porque lo que no le perdonaron a Lula es sacar a tanta gente de la pobreza. Lo que no le perdonaron a Correa es sacar a millones de la pobreza. Y los datos del Coneval ahora nos dicen que estamos sacando, que este gobierno ha sacado de la pobreza, primero dicen que 5 millones, ahora dicen que a 8.9 millones de mexicanos. Es una cosa brutal. Y estas son las cosas que molestan a las derechas. Y yo sí creo que van a ser, que la guerra judicial va a arreciar. Y sobre todo, si no les va tan mal en las elecciones. Pues a dar la batalla desde esta trinchera, querido Fisgón. Le mando un abrazo al querido Fisgón, en donde te encuentres, ahí en tu oficina. Ya sabes que se te respeta, se te admira. @FisgónMonero para que lo busque en Twitter. Y nosotros estamos al pendiente para seguir hablando sin censura en estos espacios cuando te dé la agenda, cuando te dé la vida, querido Fis. Pues siempre me da, con ustedes siempre habrá tiempo, siempre nos hacemos un campito y es un gusto verte y es un gusto estar con tu auditorio y con tu público, a quien les mando un abrazo muy cariñoso y muy fuerte, y pues decirles, hay que seguir peleando esto, porque esto va a seguir durante mucho rato. Te mando un abrazo, querido Fis. Rafael Barajas, el maestro Rafael Barajas, el Fisgón, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, hablando con nosotros sin censura.